And while my loved ones was fighting a continuous war back in the city, I was entering a new one. A war that was based on apartheid and discrimination. En toda su carrera, pero en especial estos dos videos de su LP To Pimp a Butterfly, Kendrick Lamar encapsula parte del movimiento de Black Lives Matter y retrata la realidad del hombre negro en los Estados Unidos de América. El rapero de 33 años es originario de la ciudad de Compton. Ahí es donde graba el video del single King Kunta. I'm just playing off words, you know. This character, they actually chopped his foot off. And I played off words in that record, you know, no matter what type of axe or sword you bring in my way, you will never cut down the legs that's running, you know, by the forces of God. El título se basa en el personaje Kunta Quinte de la serie Roots, The Saga of an American Family. What's your name? Kunta. La letra no es solo un reflejo de celebración, sino de cómo se ha desarrollado un sistema en el que se glorifica que personas afrodescendientes logren un éxito financiero y escalar socialmente, solamente a través de la industria del entretenimiento. And your pride is low. Looking at the world like, where do we go? And we hate po-po. Wanna kill us dead in the streets, po-show. All Right es una de estas canciones que no solo impulsa el éxito del álbum, sino que también habla directamente de las luchas y protestas sociales en las que se encuentra Estados Unidos en este momento. Blow. But we gonna be all right. We gonna be all right. We gonna be all right. Do you hear me? Do you feel me? We gonna be all right. All right. Nigga, we gonna be all right. Nigga, we gonna be all right. We gonna be all right. Con To Pimp a Butterfly, Kendrick Lamar nos recuerda lo poco que ha cambiado el panorama social en más de 35 años.